Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Toma Nota. Este espacio que la Universidad Nacional de La Rioja tiene todos los miércoles a la 1 de la tarde por la pantalla de Canal 9. El programa de hoy es especial porque estamos palpitando la beatificación de los 4 mártires riojanos. Estos son los títulos del programa de hoy. Maya de la Fuente nos trae información sobre la Comisión de Adultos Mayores, el nuevo laboratorio de mecatrónica y cómo será la beatificación de los 4 mártires riojanos. Después, charlamos con Roberto Queirolo y Carlos Ruiz sobre Angelelli y su impacto en la comunidad. En el bloque joven, Delfina nos muestra cómo vivió la juventud riojana el trabajo de un obispo fuera de lo común. Y como todas las semanas, cerramos con el humor del catedrático Rodolfo Roberto Ramírez Robles. Síganos en nuestra plataforma digital www.unglartv.com.ar y en todas nuestras redes sociales. Veamos la placa de redes y vamos con Maya de la Fuente y las noticias universitarias. Hola Pachi, ¿cómo estamos? Muy bien, muy buenas tardes a vos y a todo el equipo de trabajo. Hoy con un programa especial. Sí, tal cual vamos a estar charlando. Bueno, además de, por supuesto, como siempre a ustedes que les traemos el resumen de las noticias universitarias, vamos a estar brindando algunos datos muy interesantes sobre nada más y nada menos que la beatificación de los mártires riojanos. Tenemos que decir que la universidad ha tenido una participación muy importante, pero todos los detalles en un ratito nada más. Bueno, a ver, ¿qué está pasando en la universidad? Bueno, ¿te acordás, Pachi? Ya lo hemos tratado nosotros en otras entregas de Toma Nota. Tenemos que hablar de el trabajo que realiza la UNLAR, en este caso con los adultos mayores, porque avanza justamente la planificación de las actividades de la Comisión de Adultos Mayores. Esta comisión, bueno, viene trabajando de manera mancomunada con distintas organizaciones y, bueno, por supuesto, la idea es generar actividades, talleres, para que nuestros abuelos se sientan incluidos en nuestra Casa de Altos Estudios. Las actividades siempre son un éxito y, bueno, desde ya, por supuesto, abierta la invitación a todos los abuelos que se quieran sumar a todos estos talleres. Puntualmente estamos hablando del taller de alfabetización digital, algo muy pero muy interesante. Nosotros charlamos con la coordinadora de la comisión, con Sandra Vega, y esto nos decía. Hemos dado inicio a la primera reunión de la Comisión de Adultos Mayores con nuevos integrantes, en su totalidad estudiantes de diferentes carreras, de abogacía, de terapia ocupacional, de martillería público, así que bueno, diversas carreras, estudiantes que están participando con muchísimo interés en lo que es la temática del adulto mayor y muy preocupados y ocupados en lo que se refiere, digamos, al apoyo y promover, digamos, diferentes actividades y proyectos dirigidos a este grupo poblacional. Hemos establecido ejes de trabajo temáticos, uno de ellos la protección integral de los derechos humanos de las personas mayores. Otro de los ejes que vamos a trabajar es todo lo que tiene que ver con la calidad de vida. Otro de los ejes con los medios de comunicación. Y por último, que no lo podemos dejar de lado, es el tema de lo cultural y lo educativo. Y cuando hablamos de lo educativo, hoy surgió a través de esta reunión, hemos empezado a visualizar demandas y problemáticas que hacen que los adultos mayores
tengan la necesidad de formarse en lo que es la alfabetización digital. A través de este encuentro nos hemos propuesto para los próximos días diseñar un taller de alfabetización digital dirigido a adultos mayores y a toda la comunidad a los efectos de sentirse incluidos, ¿sí? Porque hoy en día la realidad es que cuando van a trámites, por ejemplo en el caso del ANSES, y les piden alguna cuestión de informática o digital, no lo saben hacer. Entonces, se sienten angustiados, y eso es lo que hemos ahora debatido sobre la necesidad de poder crear un dispositivo para dar respuesta a la inclusión digital y educativa que tienen los adultos mayores. Bueno, un detalle que te sumo, Pachi, para todos los que quieran participar de este taller, como siempre, allí en la Secretaría de Extensión Universitaria, en el marco de esta comisión de los adultos mayores, bueno, son bien recibidos todos. Los que quieran participar para dar los talleres, que hay muchas instituciones y organizaciones que, viste, participan y buscan esta vinculación con la universidad, y también para los abuelos que quieran poder participar ahora puntualmente de este taller de alfabetización digital, que, bueno, justamente, ¿no?, tiene que ver con tratar de adaptarse a los tiempos modernos y a cómo la tecnología nos va atravesando día a día, ¿no? Así es, Maya. Bueno, a ver, ¿qué más está pasando? ¿Qué bueno, más tenemos? Tenemos que hablar de la inauguración de un importante laboratorio. Sabrán ustedes que los laboratorios son esos espacios en donde los alumnos de nuestra universidad pueden tener las prácticas correspondientes. Tenemos que hablar del laboratorio de mecatrónica, que está ubicado puntualmente en la planta alta del tercer módulo, y como decimos, va a estar destinado a que los chicos puedan tener esas prácticas, esas posibilidades de conocer un poquito cómo se desarrolla el campo de trabajo antes, por supuesto, de recibir su título universitario. Nosotros en esta ocasión dialogamos con el decano del Departamento de Ciencias Exactas, con Marcelo Martínez, con la directora y con el coordinador de la carrera, con Fernando Brizuela y con María Carrizo, que nos brindaron los detalles. En el día de hoy vamos a inaugurar el espacio de trabajo y de práctica de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, que en este año 2019 abrimos el quinto año, una carrera nueva con un perfil más que interesante para lo que es para nuestra universidad. Sí, lo que se logró hoy en esta exposición, si bien hay un espacio físico y hay kit de robótica que ya tiene la universidad a través de este laboratorio, lo que se va a ver es una muestra de todo lo que los chicos han venido construyendo desde que empezaron a cursar su primer año, y va a haber trabajos obviamente que tienen que ver con las finalizaciones de algunas cátedras, espacios de trabajo en conjunto, exposiciones, lo que se mostró en la Feria del Libro. Entonces la idea casualmente pasa no solamente por generar un espacio de trabajo, sino para que ellos también puedan mostrar cuáles han sido sus intervenciones en esta carrera. Bueno, hoy la carrera está de fiesta, ya podemos tener, podemos inaugurar el laboratorio de mecatrónica, el laboratorio ya específico para práctica específica de la carrera. Vamos a tener, prácticas de robótica, ¿sí? Vamos a poder realizar prácticas de robótica y ofrecer cursos de robótica, a la comunidad, ¿sí?, de nivel inicial y secundario. Y bueno, ahora en la inauguración se va a mostrar también el potencial que tienen nuestros alumnos, total de 10 proyectos de robótica que han ido desarrollando y armando a medida que van cursando las materias de ingeniería mecatrónica. Un agradecimiento quiero dar yo a todas las autoridades, desde el señor rector, vicerrector, secretarios rectorales, que nos han apoyado mucho para que podamos lograr este sueño tan anhelado que teníamos de tener nuestro propio laboratorio de mecatrónica, para que nuestros alumnos avanzados en la carrera puedan realizar todas sus prácticas, puedan llevar a cabo todos sus proyectos. Es una carrera con un futuro brillante. Tenerla en La Rioja y en nuestra universidad es para nosotros un gran orgullo, como riojanos que somos y que estamos acá abocados a trabajar para toda nuestra comunidad de La Rioja. Felicitaciones para los chicos, y ojalá que puedan aprovechar estos espacios para poder realizar las prácticas, que miren que después que, bueno, cuando vos obtenés tu título y demás, hacen falta todos esos espacios, así que ojalá que pueda ser bien aprovechado por los estudiantes. Así es, Maya, bueno, y nunca dejar de abrir estos espacios, las universidades nunca deberían dejar de hacerlo. Tal cual. Pero
Tenemos otra información además. Hay mucha información al respecto, Pachi, porque, sí, bueno, decíamos, y de hecho, bueno, tengo entendido que el programa también está un poco destinado a esto, ¿no? A hablar de los mártires riojanos que, bueno, van a ser nada más y nada menos que beatificados el próximo sábado 27 de abril allí en el Parque de la Ciudad. A partir de las 10 de la mañana va a ser la ceremonia. Y bueno, tenemos que charlar un poquito porque decíamos, ¿no? La universidad ha estado participando firmemente en todo lo que ha sido la previa, la organización y bueno, ahora ya sí en lo que es la logística, ¿no? Es una fiesta para toda La Rioja, para todo el país. Son los primeros mártires argentinos, además, y toda la comunidad riojana está trabajando, la universidad incluida. Coméntanos qué es lo que va a pasar o qué es lo que está haciendo la universidad de cara a la beatificación de los mártires. Bueno, puntualmente hablar y comentarles que los días 26 y 27 de abril, como decíamos, habrá asueto académico, es decir, no habrá dictado de clases en nuestra universidad día viernes y día sábado, para que ya más o menos se vayan poniendo un poquito en clima, y esto tiene que ver, como decíamos, con toda la logística que va a estar desempeñando la universidad. ¿Por qué? Porque se van a estar prestando los espacios físicos, y estamos hablando de espacios como, por ejemplo, el Cuerda, el Colegio Preuniversitario General San Martín, también toda la el ciudad hospital, universitaria, toda la ciudad universitaria, y sobre todo estos espacios en donde pueda, bueno, haber carpas, bolsas de dormir, digo, para poder albergar nada más y nada menos que a más de 500 personas aquí en la ciudad universitaria, una logística importante, y todo eso va a estar destinado a que, bueno, la gente que viene de otras provincias, del interior, pueda estar cómoda y, bueno, pueda tener también su lugar para estar. Serán 2 días, 3 días nada más, así que a adaptarse y a acompañar un poquito todo este proceso. Maya, viene mucha gente. Sí. Mucha gente que va a estar distribuida en toda la capital y en las localidades aledañas. Pero bueno, hay mucha gente que no conoce La Rioja y en ese sentido van a tener una aplicación, ¿no? Sí, exactamente, porque, bueno, decíamos, el compromiso de la universidad fue más allá de prestar el espacio físico para que la gente se pueda instalar, sino también de poder prestar, estas aplicaciones diseñadas por graduados de nuestra universidad, en este caso el licenciado Fernando Bonano y toda la gente de la Escuela de Informática que estuvo diseñando la aplicación Mártir Riojanos. Si están por llegar a La Rioja, si bueno, tienen que venir, quieren saber los horarios de las misas, los colectivos también para viajar al interior o cómo llegar al Parque de la Ciudad, bajan la aplicación, está disponible tanto para Android como para el sistema operativo de Apple, lo pueden descargar y consultan allí todo el cronograma de actividades y cómo realmente se va a estar desarrollando todos estos días, tanto de misas, de vigilias y el desarrollo de lo que va a ser todo el proceso de la beatificación. Mártires Riojanos es gratuita y es muy liviana la aplicación, así que les va a ser muy útil. Muy bien, Maya, muchísimas gracias por la información. Nos vamos a una pausa y volvemos para seguir hablando de la beatificación de los mártires en este programa especial en el que nos anticipamos a la beatificación, ¿no? A esta actividad tan importante para La Rioja y para el país. Ya volvemos para hablar con Roberto Cairolo y Carlos Ruiz. Esto es Cuidar un Lar. 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 Podemos cuidarla un lar. Protegiendo el medio ambiente. Manteniendo la limpieza de los espacios comunes de la universidad. Y consumiendo energía de manera responsable. Sumate a Cuidar un Lar. Volvió el comedor universitario. Un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir. Con los mejores ingredientes, el comedor te ofrece platos nutritivos y sabrosos a solo 20 pesos.
Menú principal, pan y fruta. Ahora la inscripción es más fácil. Con tu cuenta personal de estudiante, desde el celular o la compu, entre las 7 hasta las 11:30, en el sistema Tehuelche te anotás para asegurar tu plato. 400 estudiantes podrán disfrutar cada día del almuerzo con una cálida atención, precio inigualable, los mejores sabores y un lugar para compartir. Comedor Universitario Enrique Angelelli, un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir. Como les anticipaba, para hablar del tema del día, que es la beatificación de los cuatro mártires riojanos. En un ratito vamos a estar hablando con el presbítero Roberto Queirolo, que es vicario de la diócesis, y con Carlos Ruiz, realizador audiovisual. Pero antes de conversar con ellos, los invito a ver un pequeño informe donde contextualizamos la beatificación de los cuatro mártires. Carlos de Dios Murias fue un fraile franciscano mendocino fiel al estilo pastoral de Angelelli. Secuestrado, torturado y asesinado en Chamical el 18 de julio de 1976 junto con el presbítero francés Gabriel Longueville. Wenceslao Pedernera fue trabajador rural, laico de Acción Católica y seguidor de la pastoral de Angelelli. Fue asesinado en su casa, a quemarropa, frente a su esposa e hijas, el 25 de julio de 1976. Enrique Angelelli fue obispo de La Rioja desde 1968. A pocos días del asesinato de sus compañeros, fue interceptado en la ruta y asesinado en Punta de los Llanos el 4 de agosto de 1976. ¿Qué dijo la justicia por los asesinatos de Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville? La causa se inicia en Chamical, pero se archiva en la justicia provincial. Absuelven a todos los acusados. Con la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida, se reabren las causas por considerarse delitos de lesa humanidad. Las personas que habían sido sobreseídas porque no llegaron a juicio fueron condenadas a prisión perpetua en diciembre de 2012. Luciano Benjamín Menéndez por el Ejército, Luis Estrella por la Fuerza Aérea, Domingo Benito Vera por la Policía de la Provincia en Chamical, Ángel Ricardo Pezzetta por la Fuerza Aérea. Por el asesinato de Enrique Angelelli, el 4 de julio del 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja condenó a prisión perpetua a Luciano Benjamín Menéndez del Ejército y a Luis Fernando Estrella de la Fuerza Aérea. Por el asesinato de Wenceslao Pedernera, nunca se terminó de investigar porque el único imputado era Luciano Benjamín Menéndez del Ejército como autor mediato, y al morir se extinguió la acción. En ninguna de las causas por los cuatro asesinatos avanzaron contra los ejecutores. Solo hubo condena de autores mediatos. Muy bien, ahí veíamos un breve resumen de lo que pasó con los cuatro mártires riojanos que serán beatificados el próximo sábado 27. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Roberto, ¿cómo se llega a la beatificación? ¿Cómo llega la Iglesia Católica a beatificar a estos cuatro mártires?
¿Cómo se llega a probar de que realmente han sido mártires? Claro. ¿Sí? Hubo todo un proceso ahí, tengo entendido, en claro. el que intervino el obispo Colombo en su momento. Tuvo que ver también que esté el Papa Francisco, un argentino que conocía la historia. ¿Cómo fue ese proceso, digamos? Todos los procesos de beatificación, sea de mártires o no, suponen un estudio sobre la vida de los sujetos, sus dichos, sus costumbres, su compromiso, porque, claro, para estar seguros de que ha sido una persona digna de ponerse como ejemplo, como modelo para los demás cristianos, tiene que ser prácticamente sin fallas. Así que se van a través de testimonios, se van editando unos elementos necesarios para el estudio y lo analizan la parte psicológica, la parte teológica, la parte de las costumbres, sus dichos, su actuación, y luego se ponen de acuerdo entre todos para comunicar lo que han podido investigar, y así se llega o no a la conclusión de que una persona se la debe considerar como beato o como santo. Hay que diferenciar, ¿no?, entre beato y santo. ¿Cuáles son esas diferencias? Sí, en las comunes beatificaciones o canonizaciones, se llama canon porque canon quiere decir como listado, o sea, ha sido incorporado al índice donde figuran los mártires. Para los santos en general, para acreditarlos como tales, suele exigirse en ese proceso que haya habido un milagro, como un signo divino de que por mediación de esa persona, bueno, Dios ha actuado de tal manera, claro, para la beatificación. Y para la canonización, otro espacio hasta que suceda otro milagro, donde sería como la rúbrica divina de las consideraciones que uno se ha hecho acá en la tierra. En el caso del martirio, sí, como es una cosa, bueno, cruenta, dramática, se da por obviado el primer paso, de manera que no es necesario la existencia de un milagro obtenido por mediación del mártir, del testigo, sino que después, para ser canonizado, en el segundo momento, ahí sí hace falta. Carlos, bueno, vos como realizador audiovisual venís investigando hace mucho tiempo sobre la historia de Angelelli para poder bueno, hacer Un tropiezo de ternura, que es una película que bueno, vamos a poder ver estos días. Contanos, ¿con qué te encontraste vos cuando empezaste a investigar sobre Angelelli? Bueno, yo empecé hace mucho tiempo y han cambiado mucho las cosas, ¿no? Cuando yo empecé a hablar de Angelelli era prácticamente un tema tabú. Como pusieron ¿cuándo empezaste? En el año 2000, 2001. Claro, o sea, es mi primer proyecto cuando yo termino mi carrera de cine. Uh-huh. Y me pongo a hacer un tema gigantesco, que ahora me doy cuenta, pero cuando uno recién empieza cree que puede hacer todo. Y no había mucha información, o sea, había que ponerse a investigar, cosa que tuve que hacer. Y recuerden que estaban las leyes de audiencia de vida, punto final, el indulto. Había casi ninguna posibilidad de que se reabrieran las causas judiciales. Entonces, bueno, mi idea en aquel momento era sumar, hacer un granito de arena para difundir la figura de él y que se hiciera justicia, ¿no? Bueno, pasó el tiempo, el proyecto tuvo un montón de vaivenes, como todo proyecto así independiente como fue este. Y se logra concretar recién ahora, para los 40 años. Entonces había cambiado bastante. Ya ahora se va a beatificar, la justicia ya condenó a los asesinos. Pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas en el medio que no fueron casualidad, ¿no? Fueron un fruto de mucha lucha, de mucha gente que mantuvo la memoria viva durante todos estos años. O sea que se llega a esto luego de un largo proceso, ¿no? Y entonces la película, con el mismo material, material nuevo, ¿no?, y archivo nuevo que apareció en los últimos años, sí, se hizo con otro guión, donde se pone el foco, ya no tanto en esa parte judicial, ¿no?, de explicar qué había pasado con su muerte, sino el foco se pone más en la figura de él, en su parte humana, ¿no? ¿Qué crees que significa Angelelli para los riojanos y riojanas?
Yo creo que los riojanos todavía no se han dado cuenta. O sea, no nos hemos dado cuenta lo que está por pasar ahora. Si bien es cierto, lo consideramos una figura importante, ya se lo pone al lado de Facundo Quiroga, pero no nos hemos dado cuenta la trascendencia que tiene y la forma en que Angelelli se mete en la historia de La Rioja. Claro. Y ojalá, con el tiempo nos vamos dando cuenta lo que significa tener estos cuatro mártires y que su legado, bueno, la figura de Angelelli, pero también su mensaje y su pueda meterse, digamos, ¿no? en la vida nuestra, tanto en todos los aspectos. Si vos te pones a pensar el mensaje de Angelelli metido en la política, en el arte, en la... Ahí estamos viendo imágenes de la película, ¿no? Son imágenes del documental. Sí. Y bueno, Angelelli sería como un faro así que ilumina nuestra historia y que la divide en dos. Hubo un antes y un después. Roberto, a ver, que la Iglesia beatifique a los cuatro mártires implicaría tomarlos como un ejemplo, como un modelo a seguir. Pregunto esto porque han pasado muchos años y en aquel momento quizás no era bien visto lo que ellos hacían, ¿no? Salirse del orden establecido. ¿Qué es lo que reivindica hoy la Iglesia de estas cuatro figuras? Y justamente su coherencia, ¿no es cierto? Toda canonización o beatificación, cuando uno a una persona se la pone como modelo justamente a seguir por su coherencia, por su fidelidad al Evangelio, y en este caso hay un heroísmo diluido que es a través de toda la vida, vivir siempre de acuerdo al Evangelio, habiendo superado tantas oportunidades de darle la espalda, y está esto que es cruento, que es un sacrificio así mortal, ante las circunstancias justamente y las causas de haber sido martirizado. No es el tipo de muerte, no es la intención, es lo que el mártir testimonia con su vida, lo que los hace realmente tal. ¿Qué cree que fueron ellos para la Iglesia en aquel momento, en el 76, y qué son hoy para la Iglesia? Vivimos en función del dinero, de la comodidad, de la pinta, del pasarla bien. Justamente son la encarnación de los mensajes evangélicos, del mensaje de Jesús. Así que eso es perpetuo y para todas las generaciones, que se encarnará o se plasmará de distintas formas según las épocas, pero que tienen siempre el mismo valor de animarnos, decir, el Evangelio vale la pena, el Evangelio es posible vivirlo, vale realmente la pena ponerse en el camino, el seguimiento de Jesús, cueste lo que cueste, incluso a una cuesta de la vida. Carlos, ¿qué muestra un tropiezo de ternura? Justamente el nombre del documental sale de haber encontrado en todos estos testimonios que se fueron recogiendo a lo largo de tantos años, ¿no? De colaboradores, amigos, gente que estuvo muy cerca, ¿no? Y que vivió en primera persona todos estos hechos históricos, ¿no? Tienen como común denominador la ternura. Todos hablan de la ternura de Angelelli. Así sea gente joven, gente religiosa, gente vieja, todos coinciden, ¿no? en la ternura de este pastor, ¿no? Y un tropiezo de ternura viene de ese poema, ¿no? De nuestro gran poeta riojano Ariel Ferraro, que dice: luciérnagas del mundo, uníos para que la noche ciega de los hombres tenga solo tropiezos de ternura. Entonces a mí me pareció magistral eso, porque uniendo la ternura de Angelelli con esta noche ciega, ¿no? que fue la dictadura y que todo esto trágico que vivimos, que lo podemos traer hasta hoy, ¿no? Incluso, ¿qué fue Angelelli dentro de todo eso? Sino un tropiezo de ternura. Me pareció que... Y muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. Bueno, ¿cuándo vamos a poder ver esto, ya para ir cerrando? El documental se proyecta este miércoles a las 20, como marco, dentro del marco, ¿no? De los actos de la beatificación, en una carpa que está en la Plaza 25 de Mayo, que se llama Carlos de Dios Murias. Uh-huh. Bueno, nos esperamos, porque va a ser una proyección, una de las proyecciones más lindas, me parece, porque viene mucha gente afuera, va a haber muchos, incluso
testimonios que pueden aparecer ahí, porque lo más importante de esto me parece que es la charla posterior, claro, el, ¿no?, intercambio que claro, exacto. Claro. Así que bueno, están todos invitados. ¿A la noche, miércoles? A las 20, miércoles 24. O sea, esta noche. Sí, este miércoles 24. Este miércoles. A las 20, en la plaza. Exacto. Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos para hablar con Delphi Fausone de Angelelli, pero desde una perspectiva joven. Ya volvemos. Secretaría de Ciencia y Tecnología. Logramos promover la investigación científica, tecnológica y artística, aprobando y financiando proyectos, generando nueva normativa y herramientas para la gestión. Logramos reactivar las unidades didáctico-productivas de capital y sedes del interior, invirtiendo más de 3.200.000 pesos en infraestructura y equipamientos, desarrollando nuevos productos solar, aumentando los puntos de venta. Logramos transformar a la Secretaría de Ciencia y Tecnología como una secretaría inclusiva. Nuevas categorías de proyectos, ampliando la cobertura a las necesidades y situaciones de los docentes investigadores. Más derechos a los estudiantes, inclusión obligatoria en proyectos, participación en el Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, nuevo sistema de becas, red científica de jóvenes investigadores de la UNLAR, incorporación de graduados y no docentes al sistema científico, tecnológico, artístico de la universidad. Logramos una secretaría presente en el territorio y en las mesas de discusión de organismos provinciales y nacionales, reestableciendo el programa de alfabetización científica, incorporando el laboratorio de medicamentos al programa de cobertura universal de salud de Nación y la ANLAP, conformando y participando en mesas de discusión, clúster apícola y olivícola de la Junta del CRILAR, de las comisiones del CIN vinculadas a Secretaría de Ciencia y Tecnología, desarrollando acciones de vinculación con organizaciones del medio, poniendo en valor y desarrollando nuevas empresas a través del INITRAFE, colocando en la matriz económica de la provincia más de 5.500.000 pesos. Secretaría de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de La Rioja, la UNLAR que construimos juntos. Estamos con Delphi, como anticipamos. Buenas tardes, ¿cómo estás, Delphi Fausone? Bien, con mucho frío, con mucho frío. Hace mucho, mucho frío. Sí, ¿no? Como que se vino de golpe, así todo. Sí, de la nada. Con lluvia. Congelada. Exacto. Delphi, y con lluvia te tocó hacer este trabajo que claro, vas a presentar ahora. Teníamos una vista hermosa de toda la ciudad gris, pero muy linda. Estuvimos hablando con Pano acerca de, bueno, de este mártir riojano como es Angelelli, que es una figura muy importante para todos en la provincia. Pano Navazo, un gestor cultural de aquí de La Rioja bastante conocido, seguramente muchos de los que nos están viendo ahora lo conocen, les suena el nombre. Él, digamos, tuvo una vivencia particular con Angelelli, ¿no? Claro. Estuvo claro, en la juventud. Muy cerca de Angelelli estuvo, uh-huh. Así que bueno, qué mejor que tener un testimonio de alguien que lo conoció muy personalmente. Bueno, lo veamos.
estamos acá con Pano, que fue adolescente en la época en la que Angelelli estaba a cargo de la iglesia. ¿Puedes contarnos un poquito cómo era él? ¿Cómo se relacionaba con los jóvenes? Sí, él tenía una predilección por los jóvenes, me parece. Era un tipo muy llano a la hora de la comunicación. Estaba muy pendiente. Yo, en el caso mío, yo trabajaba en la catedral, que estaba pegada al obispado, desde los 14 años, y tenía un contacto casi a diario con él, porque la cocina donde yo fabricaba las hostias, que luego se usaban en la misa, estaba de paso hacia la casa del obispado, lugar donde él iba y venía cada tanto. Y esto nos permitió a los jóvenes que trabajábamos, que éramos varios, tener un contacto muy cercano en relación a él en lo cotidiano, digamos, fuera de ese lugar que es el obispo en la investidura, los rituales y toda esta cosa que es más de su jerarquía. Nosotros teníamos un contacto más humano, más cotidiano. Era tenerlo a cara lavada, diríamos, de alguna manera, ¿no? Y siempre muy presente y muy atento a lo que a cada uno le pasaba. Me parece que ese era un rasgo muy distintivo de él, ¿no? ¿Tienes algún recuerdo personal con él, algo que le hayas contado, algo que hayan vivido juntos? Sí, claro. En los años 70, ser homosexual en La Rioja, adolescente, como era mi caso, era muy difícil, porque la sociedad, una sociedad muy cerrada, muy culposa, uno vivía esto que era, que no entendía yo en mi adolescencia, estos cambios que me ocurrían realmente, y lo vivía con mucha culpa. Teniendo 15 años, en estas tardes que él se acercaba mientras nosotros hacíamos las hostias, yo pude hablar con él, ¿no? Y le planteé lo que me pasaba. Él tuvo una respuesta que me parece que es la síntesis de lo que era él en su corazón. Él me dijo: mira Pano, si alguien alguna vez te pide cuentas de algo, te preguntará, ¿amaste? Y eso fue para mí totalmente claro. Pude empezar a mirarme hacia adentro mío, ya con una mirada más limpia de culpa, con una mirada más humana. Creo que Angelelli tenía esto, sabía ver el corazón del otro, y al ver el corazón del otro, podía hablarle directamente a ese corazón. Claro, la verdad que muy, muy revolucionario Angelelli para la época, totalmente, sí. Qué fuerte, Delfi, lo que contó Pano. Sí, la verdad que sí. Yo estoy muy alejada de la religión, pero me parece que alguien que tiene ese cargo o esa importancia en la iglesia es como más lejano, como menos humano, y él lo decía. Angelelli era completamente humano, tierno y cercano a los chicos, tanto que, bueno, le aconsejó en algo tan extraño, tan mal visto para la época, como era la homosexualidad. Por supuesto. Angelelli era completamente revolucionario, y también por eso la iglesia muchas veces trataba de ocultarlo, de decirle que no. Pero es muy importante para la juventud de esa época, claramente. Lucila Maraga también, alguien que estuvo muy cerca de Angelelli en la época, y es increíble la verdad lo que hacía este hombre. Sí, pero hay más. Muchísimo más, hay mucho más que nos contaba Pano, así que podemos verlo. Dale, lo vemos. ¿Tenés algún recuerdo del momento del funeral? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? Y el día del funeral, que es el 6 de agosto del 76, era un día muy gris como el de hoy. Creo que ese día, en ese contexto, pensemos, plena dictadura, habían asesinado dos curas en Chamical hacía 20 días, un laico en la puerta de su casa, Wenceslao, asesinado frente a sus hijas 10 días antes, y luego la muerte de Angelelli. Las cárceles de La Rioja estaban llenas. Recordemos, La Rioja fue la provincia que tuvo el mayor número de presos políticos en relación a su número de habitantes. Se vivía el miedo. Sin embargo, ese día, en el sepelio de Angelelli, que se puso el féretro en el atrio de la iglesia, se cerraron las rejas y se dividió claramente el pueblo hacia la plaza y los jerarcas hacia el atrio. Estaban los representantes de los genocidas, estaban la jerarquía de la Iglesia Católica Argentina, que negaba el asesinato de Angelelli, que sostenía que eso había sido un accidente, una iglesia que silenció durante muchos años esta situación, y del otro lado el pueblo. En medio del terror que se vivía en la dictadura,
Ese día perdimos el miedo porque la gente comenzó a cantar desde la plaza una canción que era emblemática en los años de Angelelli y que fue prohibida en la dictadura. Vamos a vencer, no tenemos miedo, vamos a vencer, llegar a la paz, vamos a vencer, no tenemos miedo. ¿Sabés la resonancia que tenía ese canto en ese momento frente a los asesinos? Bueno, la verdad que es muy interesante cómo viviste la historia completamente dolorosa de lo que fue la vida de Angelelli, aunque muy, muy profunda, muy, muy grata también, porque fue, como dijimos antes, un revolucionario riojano. Vos recién lo nombrabas como un caudillo, ¿puede ser? Yo creo que es el último caudillo federal, estoy convencido de eso. Sé que muchos historiadores, sobre todo los que hablan de él, me van a decir que es casi una blasfemia lo que digo, pero mirando la historia de La Rioja no, porque él supo interpretar tan profundamente nuestra historia, que de una dimensión que posiblemente nosotros todavía no tenemos como pueblo o no hemos llegado a esa dimensión. Creo que está bueno santificarlo, beatificarlo, pero estaría mucho mejor que tomemos eso y veamos qué hacemos con eso como pueblo, porque hoy una niña muere asesinada, violentada en un barrio, un chico se suicida en Chepe con 11 años, y una madre muere esperando 20 años a la justicia por su hijo que murió en una comisaría riojana, la señora Britos. Todas estas cosas nos han seguido pasando en estos 43 años. Y con esa memoria, ¿qué estamos haciendo hoy para que esto no sea todavía un pueblo que siga hablando de tragedias? Buenísimo, muchas gracias para pensar lo que nos decís, para reflexionarlo. Gracias. Bueno, ahí pasaba evidentemente un fuerte análisis social está haciendo Pano, ¿no? Muy fuerte la verdad, porque increíble la cantidad de gente que había en la plaza y como decía él, ese día los riojanos perdimos el miedo. Así que, bueno, para pensarlo, nos dejó para reflexionar un montón lo que nos contaba Pano, esto de perder el miedo, de nunca perder la rebeldía y demás, que es un mensaje completamente de Angelelli que fue revolucionario. No hay otra forma de describirlo. Delphi, yo quiero preguntarte algo. Vos manejabas una información previa de Angelelli, me imagino, pero sí. ¿Qué te cambió algo hablar con Pano, escuchar esta versión de su experiencia como joven, habiendo compartido algo con Angelelli, habiéndolo visto de cerca y en la iglesia, desde adentro de la iglesia? ¿Te cambió en algo esa conversación? La verdad es que, bueno, yo como comentaba antes, la nombraba Lucila Maraga, la conozco y también me contaba lo mismo, la ternura que tenía Angelelli, cómo se manejaba con los jóvenes. Y me parece que me reafirmó esto que me decía ella, me acercó un poco más a conocerlo y la verdad es que para mí, dentro de lo que es la iglesia y demás, fue indescriptible, fue completamente revolucionario, no encuentro otra palabra la verdad para describir a Angelelli. ¿Conocés algún otro referente que me puedas mencionar en los tiempos actuales que se asemeje al impacto que tuvo Angelelli en esa sociedad? Y me parece que actualmente... No, yo soy muy crítica con la iglesia, la verdad no quiero meter la pata por ahí, no quiero que nadie se ofenda. Pero no, me parece que comparar a alguien con Angelelli en este momento es difícil, porque él se la jugó por la juventud, se la jugó por lo que creía, así que no sé si podemos comparar a alguien o ponerlo en el mismo lugar. Es incomparable. Es completamente incomparable. Muy bien, muchas gracias Delphi por este informe, la verdad que muy interesante. Pueden volver a verlo en nuestras redes sociales, en www.unlartv.com.ar y en todas nuestras redes sociales. Exacto, muchas gracias. Vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro catedrático Rodolfo Roberto Ramírez Robles. Ya volvemos. Esto es cuidar un lar. Esto es cuidar un lar.
cuidar un lar. Esto es cuidar un lar. Esto es cuidar un lar. Sumate a cuidar un lar. Volvió el comedor universitario, un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir. Con los mejores ingredientes, el comedor te ofrece platos nutritivos y sabrosos a solo 20 pesos. Menú principal, pan y fruta. Ahora la inscripción es más fácil. Con tu cuenta personal de estudiante, desde el celular o la compu, entre las 7 hasta las 11:30, en el sistema Tehuelche te anotás para asegurar tu plato. 400 estudiantes podrán disfrutar cada día del almuerzo con una cálida atención, precio inigualable, los mejores sabores y un lugar para compartir. Comedor Universitario Enrique Angelelli, un espacio que alienta tus ganas de estudiar y compartir. Mi nombre es Joaquín Arias, soy graduado de Ingeniería en Sistemas de Información de la UNLAR. Actualmente estoy trabajando en el área de sistemas, en la subárea de Administración de Bases de Datos. Mi trabajo es controlar que todas las bases de datos de todos los sistemas funcionen bien y ver en qué medida podemos mejorar el rendimiento de los sistemas que les uso. Ingresé al Banco Rioja a través de la red de trabajo. Es el logro de nuestros graduados y graduadas. La UNLAR que construimos juntos. Una vez más, como todas las semanas, con este espacio que es único. Ningún otro medio en esta provincia, ni en este país, ni en el mundo, creo yo, tiene un especialista y un catedrático como el nuestro. Rodolfo Roberto Ramírez Robles, buenas tardes, ¿cómo le va? Por fin, una vez que me dice el nombre completo. Todo, completo. Me lo grabé, me lo anoté, dije, no me puedo equivocar. Programa número 5. Esta noche tenemos un evento de 500 personas. No sabemos, nunca pensamos que íbamos a llegar al programa número 5. Sí, ¿no? Nunca pensó usted. Bloque. No, nunca pensó. Porque la televisión en vivo me pone muy nervioso. Pero nada, muy contento de estar ya en el programa número 5 de UNLAR TV, de Toma Nota. Sí, todos los mediodías. Lo de las redes, ¿cómo lo ha visto usted? Estaba rotada de correos y cosas que me pide la gente, que nos pide que... Sí. que con esta cosa del revisionismo histórico, cada persona tiene como una cosa que le parece que no está bien en la historia y que quiere revisar. Claro. No nos vamos a poner a ver caso por caso, porque realmente se va un poco... lejos, claro. Pero si uno se pone a hacerle caso a cada uno dice cada cosa. Sí. Así que vamos a seguir por donde veníamos nosotros, con nuestro grupo de revisionismo, contando un poco de historia. En realidad el bloque siempre era un poco más amplio. Nosotros íbamos a hacer otras cosas más, así que no nos vamos a quedar solo en el histórico, sino que vamos a quedar estigmatizados en el historiador. Y usted un montón de otras cosas. No solo yo, sino el equipo que me respalda. Claro. Así que somos mucho más, todo el equipo presente acá. Ajá, sí, hay mucha gente acá que ha venido a vernos. A mí me da la impresión de que recién tribuna. Lo conocen a usted igual. Y bueno, yo soy una persona muy famosa. Posiblemente usted no me conozca porque andamos por ámbitos diferentes, yo soy mucho menor que usted. Ah, entonces andamos con los chicos en otro ámbito. Sí, son bastante jovencitos acá, estudiantes de comunicación que nos están visitando. Que vienen a tomar de ejemplo. Que lo vienen a tomar de ejemplo. La profesora los está retirando. Por favor, huyan de acá. Esto no es lo que hay que hacer. Es verdad. Vamos a seguir. El programa pasado, por una cuestión de tiempo, ahondamos poco en lo que habíamos planteado, que hablábamos de
de una hermana, no reconocida, sino poco comunicada, del el mismísimo Facundo Quiroga, de Juan Facundo Quiroga, su hermana que era Shirley Quiroga. Sí, me encantó el nombre. Me he encontrado con otros libros, a partir del programa pasado hay gente que se ha puesto, que me ha salido a retrucar y me ha dicho que no se llamaba Shirley, como nosotros lo escribimos sí. ahí, sino que posiblemente se llamaba Rita y había una deformación porque era Shirley, que era media, que era como una, pero eso es un revisionismo sobre revisionismo que no lo vamos a permitir directamente. Claro, no. En nuestro espacio no lo vamos no a permitir. No se va a cuestionar la investigación. No. Yo lo tengo anotado, usted ha visto las cartas, las cosas, sí. Nosotros habíamos traído la semana pasada algunas cartas. Sí. Tengo los cuadernos. Usted va agregando elementos a esto, me sí, imagino. Cosas que hemos ido descubriendo en otro momento. Son muéstreme. Los mismísimos. Se lo muestro a usted, pero usted no lo muestre a la cámara, por favor. Bueno. Porque son documentos, esto no ha pasado por el escribano, que ha rubricado sí las otras cosas que hay en la caja, pero claro. esto es el escribano, que les cuento sí. que nadie conoce, solamente él, pero bueno. No si me diga eso, porque yo siento que esto está rubricado. Son los cuadernos de Shirley, se llaman esto. Se llaman los cuadernos de Shirley, Ashe. Pero yo quiero incluso. Decir el año porque... No. Con los cuadernos... Quiero decir el año. Shirley era una adelantada, sí, por favor. 1870. Claro. Para mí, ¿viste? Usted lo sacó de algún museo, discúlpeme. No, pero mire usted lo que dice ahí, son los de ella, los que estamos mostrando. Ay, me muero. Lo que ella había escrito eran sus cartas, porque ella se escribía con Mercedita de San Martín. Sí. Habíamos hablado de Mercedita, qué lindo encanto tiene tu recuerdo de Mercedita. Sí. Mercedita, la Mechi, le decía ella. Mechi, sí. Re amiga, re compinche. Y era muy compinche. Claro. Esquere, le decían. Esquere. Ellas tenían un problema de... No había mucha comunicación, como ahora, que es una cosa mucho más rápido. Sí. Había telégrafo, era lo más rápido. Era carísimo, pero ella era hermana de Facundo. Dice, yo soy ¿y no lo Facundo. Hacía ella? Tenía un tendido para ella. Claro. Porque el telégrafo era con código Morse. Ajá. O sea, que el mismo cableado era el mensaje para todos los que estaban a lo largo del cable. O sea todo que para el chusmerío no estaba bueno, porque el tipo de la cabina de Chucky se enteraba de lo que le pasaba. Entonces ella tenía un cableado aparte, que le había dicho Facundo, porque Facundo le había tenido que cumplir algunos caprichos. Páreme un cableado, para chusmear. Después sí. lo usaban de... Ya Facundo lo había creado para hacer sus cosas de sus negociados. Sus negociados, porque vamos a quedar mal al tigre en los llanos. Patriótica. Y ella se comunicaba con Merceditas. Con Merceditas tenían un código porque... ¿Se acuerda que yo le dije que había... Discúlpeme que el revisionismo es dinámico. Ajá, descubrimos... Al principio... Sí, descubrimos que estábamos errados completamente. Ajá. Todo lo que dijimos el programa pasado quiero que se olvide. porque nos metimos un código. Sí, no, el primer programa también. Vayan borrando. ¿Se pueden borrar las cosas de las redes, no saben? Sí, bueno. Hay gente que ya ha capturado sí, eso. Ya. Bueno, no, porque hay algunas cosas que sí, no viralicen mucho. O den la posibilidad de la fe de rata, vamos a hacer un programa especial donde vamos corrigiendo los errores de los otros programas. Sí. Vamos a hacer con la cuadrícula, seguro que ya llegamos con la cuadrícula. Sí. Son mentiras, no estaba Rubito en la cuadrícula, Rubito fue mucho después. Y sí, me parecía raro, porque si bien hace pero mucho, para mí está de siempre, Rubito. Claro, para yo no mí. Creo, no, pero vino otro historiador, el señor el Mercado Reynoso, que es mi referente, sí. que es magíster de los magísteres de la vida de Dios. Claro, da la impresión de que yo por lo que vi en las redes, sí. que usted se, digamos, conversa, intercambia ahí con otros conocedores. Sí, con el señor Mercado Reynoso, con el doctor sí. Mercado Reynoso, sí, sí, sí. que no hay más títulos que los que tiene él. ¿Ah, no? Doctor de doctores, de magísteres, de las cosas. La UNLAR tiene que hacer unas carreras nuevas para ver si le pueden dar algunas cosas. Ajá, bien. Bueno, mi amigo el Bata. Entonces, yo soy como mi maestro absoluto. Yo quiero llegar a hacer eso. Claro. Ah, bueno, por fin alguien que usted admire, porque no, usted no, siempre yo viene admiro a mucha gente. Títulos. Yo admiro mucha gente. A él, a Donald Trump. ya me acuerdo de algún otro. Bueno, lo dejemos a Donald sí, Trump sí. y sigamos con Facundo, con nuestra historia, nuestras raíces. La hermana menor de Facundo, una hermana menor que se llevaba mucho con Facundo. Facundo era es una hija extramatrimonial, no es de la mamá, es de Don Prudencio Quiroga, que es el papa de Facundo, sí. pero no es de la mamá de Facundo. Uh-huh. Entonces la chica es Quiroga. Shirley o Rita Quiroga. Quiroga. Rita. Me he quedado con eso, porque para mí, yo le digo Shirley, ya se lo digo cariñosamente. Sí, me gusta. Porque me ha gustado. ¿Te gusta cómo viene hoy? ¿Viste? Me encanta el look. Vengo de un bautismo. Yo
Ah, de un bautismo. Sí, sí, sin pantalón. ¿La ves? De shorts. No voy a mostrar para abajo porque no, la gente... No, quiero... Pero, no, mire. Bueno. Pero vengo un bautismo. Si no quiere ver nada. No, sí, sí. Este, la Shirley Quiroga, nuestra amiga Shirley, sí, que se radicó en Córdoba, que vive en Córdoba, que como todos sabemos, el que va, el riojano que está en Córdoba, se, ahí se pone un poco... Citadino. Sí, sí, sí. Este, y se carteaba con Mercedita, Mercedita que iba y volvía de Mendoza. Mm. Y en esa época para ir y volver de un lugar a otro era un despelote porque no había nada, no había avión, por más que plata que tenías, no te tenías que poner en carreta. Ahí te igualaba, digamos. O en tren, con el que sea. El camino. Más o menos caballo era la diferencia que tenía. O te vayas, te vives en alguna que iba mucha gente, así que bueno. Pero siempre se pasaba por Córdoba, chusmeaban un poco y cosas. Y por eso mi confusión a que Shirley había tenido una aventura con San Martín, que era el padre de Mercedita, me parece una locura a mí, porque sí, era más o menos de la misma edad. No, se ve que era una localidad que se llamaba San Martín, lo que digo yo. Que ya o se sea, llamaba como... Su novio estaba en San Martín. En San Martín, el Ulape, chico. Ulape, para allá. Sí, sí, exactamente, el departamento de San Martín, que incluso por eso San Martín le gustaba mucho La Rioja, porque había un departamento que se llamaba como él. Como él, claro. Él venía cada rato. Que en La Rioja tenemos otra confusión. San Martín venía cada rato a La Rioja. Sí, San Martín pasó muchísimo por La Rioja. Cuando él, cuando lo de la campaña de la conquista de América, sí, que su cruce a Chile, cruce los Andes, sí, pasa por La Rioja, por Pircas Negras. El paso de Pircas Negras, uh-huh, lo habilitan, porque hay toda, o sea, una no versión... pasó por Mendoza. Hay toda una versión de que va a Mendoza, que las hace a las... que hagan la bandera, del, que las pone a coser a las tejedoras de Mendoza, sí, que la habrá ido con... Chicas, pueden coserme esto, qué sé yo, porque con los muchachos tenemos que ir. Todo ha sido en La Rioja, en la parte Vinchina, Jagüe, en esa zona, que era por donde cruzaban. Claro. Y pero como el paso del Mendoza tenía los túneles, era como un marketinero, qué sé yo, decidieron promocionar. Son cosas del Villique. Nos han mentido mucho. Desde que éramos chicos nos han mentido mucho. Hay que cuestionar la historia. A eso voy yo. Y le digo a los chicos, a los estudiantes que están acá, que cuestionen la historia, que no se queden en esta cosa que nos dicen los profesores. Bueno, los profesores, sí, pónganle que los profesores. Pero. La profe, pero, no, mira. Pero cuestionemos la historia, si no el profesor no me va a dejar salir de acá. Así que bueno, sí, nosotros estamos preparados para eso, para cuestionar, uh-huh, la historia. Yo lo que quiero decirle, lo de Shirley, bueno, al final nada, todo. Mire, usted es pura sanata. No. Son reinterpretaciones, no. Pero esto es dinámico, yo le dije, la historia es dinámica. Sí, la historia es dinámica, sí, el programa es dinámico, nos estamos quedando sin tiempo y usted no me dijo nada. Bueno, sí, me sí, dijo le un dije, par de cosas. Le dije que Shirley, no, con San Martín no pasó nada, que fue todo un rumor, que no lo tomen a mal, que del Congreso sanmartiniano me están matando a mensaje, claro, sí, que realmente él había sido fiel a su esposa, que está todo bien, que nada. No, fue malentendido nuestro. Vamos a ver bien quién era. Tenemos acá las cartas, lo vamos a reinterpretar y no era con San Martín. Bueno, busque la otra cajita viene, después para recibir nuestro, todas las cartas de documentos que le van a llegar. No, por favor. Toda la información nuestro, que usted está dando. Mire, ni le digo lo que tengo acá. A ver, no, a ver, no, véndame no, el próximo programa. Dígame, ¿qué va a haber el próximo? No. Acá están los libros. Esto está impreso en el año 1818. Todavía no existía la tinta. Está impreso con sangre de indígena. Y yo le creo, por los años que ve ahí, le creo. Le voy a creer, voy a poner un voto de confianza. La mismísima confusión de Julio Argentino Roca en la campaña del desierto, que también había pasado por acá. Sí, ah, bien, sí, bueno, le tomo sí, nota de tengo eso. Tengo un programa sociológico la semana que viene. Bueno, sí, me gusta. Me pueden escribir al correo que sale acá. Ahí. Ah, no lo ven ustedes porque está acá. Bueno, escríbanle o véanlo sí, por nuestra página web, por nuestras redes sociales, www.unlartv.com.ar. Estamos en todas las redes, búsquennos. Mientras tanto, vamos a esperar al próximo miércoles a la 1:00 p.m. Nos volvemos a encontrar por la pantalla de venir? Canal 9. Por supuesto, usted está invitado. Nos vemos el próximo muchas miércoles. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias a usted.